Es La Mañana de Federico. Es Radio. Bueno, vamos ya camino de la tertulia en esta tercera hora. Hoy viene a las 9:15. Está Alejandro Fernández, el nuevo presidente del Partido Popular en Cataluña. Es un chiste muy manido, ¿verdad? No sé si lo condena el Código Penal, pero decían como el ginecólogo, está en el mejor sitio en el peor momento. Pues Fernández, ¿en qué día viene? El día en que el partido ha traicionado a sus votantes. ¿Y de qué manera? Pero bueno, vamos primero al tiempo. Bueno, se ha venido Alejandro, que empieza a llover en Cataluña. Eso no sé si es bueno o es malo. Hoy es un día tonto, el tiempo está tonto. Está martes y 13, pues es una cosa así. Va a llover algo en Cataluña, en la Comunidad Valenciana y en Canarias. Todavía quedan restos de las lluvias de estos días. Pero no gran cosa. Y las temperaturas agradables, mucha niebla, bueno, como corresponde a la situación. Y en Madrid nos vamos a ir hoy a 19 grados de máxima, casi de manga corta. Luego vienen los catarros. La máxima, aparte de las dos capitales canarias, Murcia y Almería, con 23 grados. Y la mínima, una minimeja, pues un gradito en León. Este mensaje tiene un único fin. Recordarnos que tenemos que seguir cuidando del planeta juntos. En Iberdrola nos comprometemos a seguir siendo un referente internacional en la lucha contra el cambio climático. Cuidamos juntos del medio ambiente. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Bien, vamos con lo que debatiremos después con Alejandro Vara, con Laura Fábregas y con Alejandro Fernández, cuando esté con nosotros en la tertulia. Y repasaremos la prensa a ver cómo cuentan hoy los medios. Hay sorpresas, estremecedora alguna, pero lo que sucedió ayer, lo vamos a repasar con Daniel Muñoz y Vanessa Vallecillo, fue lo peor que podía suceder. O sea, ayer nació un monstruo, bueno, hoy lo bautizamos, martes y 13, el Consejo Garzonejo del Poder Judicial. ¿Qué esto qué significa? Significa que el PP ha entregado al AMPA judicial, que preside Garzón, que acaudilla a Garzón, el expulsado por prevaricación de la carrera judicial, cuya entrañable es la ministra de Justicia, que mintió repetidamente sobre íntima relación con el comisario Villarejo, que está en la cárcel como jefe del AMPA policial, ligada íntimamente al AMPA judicial. Tan ligada estaba el AMPA judicial de Garzón y la Garzoneja, que Villarejo y sus villarejos, el Gordo, el Gaby Fuentes, todo está el Hack de Rubalcaba y tal, pues los hemos oído contar chocarrerías, contarse las diarreas, los prostíbulos ilegales. Hemos visto a la ministra de Justicia celebrar, éxito asegurado, los prostíbulos para la información vaginal que el comisario Villarejo sacaba de empresarios, políticos y jueces. Es decir, un AMPA que se dedicaba a chantajear a los jueces. Y por supuesto, ¿cómo lo va a denunciar ella? Si es parte del AMPA. Vamos, es la mano derecha, la mano izquierda, el corazón, como dice el chuleta de Garzón, la que bebe de mi copa, que tiene esa voz así de cheminga afónica, la que bebe de mi copa, ella es la que bebe de mi copa. Bueno, pues la que bebe de su copa, y Garzón, y de Prada, que es el, como el delgado, o sea, en lugar de Dolores, el Doloros. Pero es lo mismo. Este es el amigo de la ETA, el que decía que había torturas en la Audiencia Nacional. Y lo decía con Íñigo Irún, el abogado de la ETA de toda la vida. O sea, que está ahí hace siglos. Desde que se tiene a monaguillo ya estaba Íñigo Irún haciendo el mal, defendiendo, aprovechando el Estado de Derecho para defender a los terroristas. Entonces, todo el mundo tiene derecho a una defensa, eso es verdad. Pero cuando solo haces eso, algo tienes que ver. Pues ahí estaba. Pero bueno, que los etarras sean etarras es normal. Lo que no es normal es que un juez de la Audiencia Nacional diga que hay torturas en la Audiencia Nacional y no las denuncie. A Esther de Prada. En la sentencia de Gürtel, que hace él, que pergeña a él con Garzón y la Garzona y los pillarejos, y está el AMPA judicial y policial, que repito, es la misma, son dos variantes de la misma corrupción.
Este es el que dice que cree que Rajoy no ha dicho la verdad, pero no deduce testimonio por falsedad, porque tiene la obligación de decir la verdad. Primero echaron a dos jueces, porque la derecha es así de imbécil. O sea, es que nació tonta y luego ha tenido una recaída. O sea, yo no he visto gente más imbécil que los políticos de la derecha española. O sea, se puede ser tonto, tonto perdido y luego ya del PP. O sea, no, es que no hay nada parecido, no ha habido nunca nada parecido. Nada, ni Gil Robles, nadie. O sea, no ha habido tanto tonto, tan fatuo, tan engreído como el partido de Mariano Rajoy. Que todavía cuando era el de Aznar, pues se hacía cosas buenas. Con Mariano no ha hecho más que desastres. Pero, vamos a ver. ¿Qué pintaba ayer Mariano Rajoy comiendo con Pablo Casado? Lo cuenta hoy Pablo Montesinos. ¿Qué tipo de chantaje tiene la cúpula del PP para que ayer entregara la justicia a Lampa? Además de Garzón, que es el verdadero jefe del Soviet judicial a partir de ayer. O sea, el Consejo Garzonejo es el Soviet, que son comunistas. O sea, Andreu es comunista, Dolores Delgado es comunista, De Prado es comunista. Y el otro es de Lampa. Pero estamos hablando de gente de extrema izquierda. Pero de extrema izquierda venezolana. Con los de Podemos entrando y saliendo. La Victoria Rosell, que su último acto así importante fue pelearse con la Guardia Civil en el aeropuerto en Canarias. No sé si fue en Santa Cruz o en Las Palmas. O en los dos. Pues buena es la amiga. O sea, ayer quieren, lo sabremos hoy, pero quieren meter de los cuatro jinetes del apocalipsis de la audiencia, de la corrupción, de la AMPA judicial, la que hemos visto, lo hemos oído, sentados con Villarejo, con El Gordo, con El Hag, el poli de Rubalcaba, la corrupción total. Son cuatro jueces y la ninfa judicial. Los cuatro son Garzón, expulsado por prevaricación. Andreu, que si hubiera justicia por lo de las Black, lo habrían echado. Tan comprometido está con el AMPA que Marlaska le dijo al presidente del gobierno, que increíblemente es un fraude Sánchez, le dijo, no pongas a Andreu porque está muy grabado por Villarejo. Y esto cuando salga, pues vas a tener que echar a lo mejor a la ministra y al segundo de la ministra. Pero ya la ministra ponía al otro hombre de confianza, el que ha montado lo de las Black, que es para llevarlo al banquillo a él. El de Prada, el íntimo, pero íntimo, íntimo. Pero vamos, que no cabe más intimidad. Este no sé si bebe de su copa o de su zapato, de Garzón. La entrañable de Garzón. El amigo de Garzón y de la entrañable de Garzón. Falta Pedraz, que se ha echado novia, y lo mismo, la novia es liberal y lo saca de Lampa. Poco tarde, creo yo. Están los cuatro jinetes del apocalipsis, de la audiencia con la ninfa del apocalipsis. Faltan las calaveras. Y a estos se les entrega el poder judicial y además el juicio de los golpistas. O sea, el Partido Popular, en base, supongo, o a la estupidez patológica del PP, del siniestro catalán. Ayer lo decía muy bien Luis Herrero, que estaba indignado y con razón, con toda razón. ¿Cómo es posible que dos tíos, utilizo el general, no es que sean dos tíos, es que tía y tío, tradicionalmente dice dos tíos. Si quieren dos tíes, si quieren dos miembros del AMPA, el miembro y la miembra, catalá, reprobado por el Congreso y por todo el estamento judicial que le hizo una huelga general. Dolores Delgado, reprobada por el Congreso, por el Senado y que le hacen ahora una huelga todo el mundo judicial. Estos tíos son los que negocian la constitución de un soviet para crear un poder judicial de extrema izquierda que además garantice a los golpistas lo que quiere Sánchez, que es condenas baratitas para luego y que indultarla sea leve. Eso es lo que perpetró ayer y lo perpetró el Partido Popular. Lo hizo el Partido Popular. Sin ninguna necesidad. Lo hizo porque es su naturaleza o bajo chantaje. Me da exactamente igual. Cuando uno está bajo chantaje, lo que tiene que hacer es denunciar. ¿Por qué de pronto el PP, que tenía derecho a la mitad, que tiene 50 escaños más que el PSOE, y de pronto le regala una mayoría en el Consejo? Han entrado toda la patulea roja.
pero que son de jueces para la democracia. No son Vitorino, que los Vitorino, bueno, vete tú a saber, en vestida incierta, ¿por dónde va a salir un Vitorino? Nunca se sabe. Pues algunos son alimañas, otros son mansos, alguno es bravo, se recuerda a Velador, que tiene los cuernos así, en fin. Los Vitorino, que es esa cosa intermedia entre la APM y los jueces para, contra la democracia, pues no se sabe. No, no, lo que entra es el rojerío más radical. Son podemitas directamente y el AMPA. El AMPA. Con H, claro. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto el Partido Popular? Estaba harto Casado, demasiada presión y decidió suicidarse. Quiere hacer presidente Albert Rivera. Quiere que Vox no tenga un grupo parlamentario, sino 40 escaños. No sé muy bien por qué, pero lo hizo. Lo hizo. Y ha traicionado a todos los que creyeron que el PP tenía a lo mejor. Siempre dijimos que era difícil. Algún arreglo. Pero es que volvió Mariano, ayer volvió Mariano, siempre está Mariano. Y hay cosas que no tienen remedio ni solución. Y lo siento por la gente buena del Partido Popular, que la hay, y por los votantes del Partido Popular, que hay gente que quiere lo mejor para España. Los de Podemos no, pero los del PP sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué esta traición permanente a sus votantes de la derecha política española? Siempre traicionando a sus votantes. Siempre insultando a los que confían en ellos, siempre apuñalándolos por la espalda, siempre compadreando con la izquierda más podrida, siempre corrompiéndose con lo más corrupto de la izquierda y encima haciendo como que no hacen nada. Ayer oía a Catalá, no sé si fue con Polvorinos o con Dieter, con Polvorinos, no, se apresuró a decirnos que tranquilos, que había gente estupenda, la banda de Garzón. Y repito, les entregan no solo el Consejo del Poder Judicial, del que dependen los nombramientos, ascensos, aparcamientos, etcétera, de todos los jueces de España. Es decir, el gobierno de los jueces, de verdad, porque además con los comunistas van a gobernar de verdad. Estos no son como los del PP. Blandurrios y maricomplejines y de chantillín. No, no, estos si hay que matar, matan. No, no, es que además les entregan el juicio a los golpistas. Yo, en fin, martes y 13. Ha nacido un monstruo, un monstruo. El Consejo Garzanejo es un monstruo, es el Soviet, es el AMPA judicial, al que el PP le ha entregado el poder judicial en España y el juicio al golpe de Estado, que hay que echarle valor. Mejor dicho, hay que ser cobarde, villano, miserable, artero, rastrero, rata y microbio de la rata. Solo, esto solo tiene una cosa buena, y es que alguien del que todo el mundo esperaba mucho, Marchena, ha preferido ser presidente en lugar de tener la ocasión de ser el juez más importante del último medio siglo en la historia de España. Que será el que presida y será ponente del juicio, la sentencia del golpe de Estado. Le va a tocar a Martínez Arrieta. Nunca ha sido una persona significada, supongo que por eso fundó los Vitorinos, pero tiene la ocasión de pasar a la historia como un gran juez, o bien como uno más de la AMPA garzoneja. Pero ya no hay término medio. Es decir, ayer lo que hizo el PP, es decir, Pablo Casado, que aunque sea Mariano el que ha vuelto y Catalá, al final el presidente es Pablo Casado, para lo malo y para lo bueno. Para lo bueno no sé, para lo malo sin duda, es lo único que vemos. Ayer lo que hizo el PP es dejar que le den la patada para arriba a Marchena, poner a un magistrado tradicionalmente de perfil más bajo, pero que tiene la ocasión. Es lo único bueno, que es al final como tenemos que estar en España, confiando en que ahora el Martínez Arrieta nos salga bueno. No hay otra, no tenemos otra. Pues que alguien cree que se puede argumentar con el AMPA, que lo es, hemos oído. Que los hemos oído a Garzón y a la Delgado, que son los que mandan, que los acabamos de oír. Hablar de la información vaginal, de los prostíbulos ilegales, de quítame esos dos comisarios y se los quitaban. Compartiendo negocios con el AMPA empresarial. O sea, que hemos visto a Garzón y a Villarejo, los dos empleados
por el señor Pérez Maura, no confundir con el columnista de ABC, son hermanos o primos hermanos, pero en fin, que no es él, que sobornó al presidente de Guatemala. ¿Y a quién contrató? A Villarejo y a Garzón. ¿Y quién fue la fiscal que en fin, informó muy desfavorablemente a la extradición? En Guatemala querían pillarlo, sobornos al presidente de la República, 30 años en las prisiones de Guatemala, que creo que tiene unas vistas estupendas. ¿Quién informó? Pues Dolores Delgado. Si es un negocio. Es un negocio. Es el AMPA. En fin, repasemos los hechos. Partido Socialista y Partido Popular destacan la independencia del Poder Judicial después de elegir a Manuel Marchena como nuevo presidente del Consejo antes de nombrar a los vocales del Consejo que deberían votar a su presidente. El nombramiento del juez conservador al frente del Supremo tiene consecuencias importantes en el tribunal que juzgará a los golpistas. Su salida da entrada a un presidente y ponente más izquierdista, Andrés Martínez Arrieta, y a la magistrada Susana Polo, que tomó posesión de su cargo hace solo dos meses. Por parte de Podemos entran José Ricardo de Prada, ponente de la sentencia de Gürtel, José María Fernández Seijo, Esther Erice, y está por ver si también Victoria Rosell. Desde el PSOE, Esther Peña descartaba el interés político en los nombramientos. En Es Radio, Rafael Catalá no mostraba ninguna preocupación por la nueva formación del tribunal que juzgará a los golpistas. Les escuchamos junto a Villegas. Solo Ciudadanos se mantiene al margen del reparto. La independencia de la justicia para nosotros es una máxima. De hecho, no hay una estrategia política relacionada con lo judicial, todo lo contrario. Sí que hay una estrategia política relacionada con el diálogo. Por tanto, nada más lejos de nuestra intención, la no utilización de la justicia, la no influencia en las decisiones judiciales. Yo estoy muy tranquilo en ese sentido, porque en la sala segunda hay magníficos magistrados y sea cual sea el que tome esa ponencia, estoy seguro que lo hará con la misma calidad, con la misma seguridad, con la aplicación de nuestra ley y, por lo tanto, en ese sentido, total confianza de que el Tribunal Supremo va a hacer bien su trabajo. Parece que el PP y el PSOE prefieren que Iglesias elija y decida en el Consejo General del Poder Judicial antes de que sean los propios jueces los que elijan su gobierno, y eso es lo que nos parece extremadamente grave. ¿Te parece el primo de Cheminga? Es que ya, yo ya los confundo. A la hora de votar no. Nos dejan otra, que votar a Ciudadanos o a Vox. Es que nos ponen contra la pared. Yo querría votar al PP, pero ¿cómo voy a votar al PP? ¿Cómo voy a votar al AMPA judicial? Y en Madrid vente tú a saber lo que va a ser esto. Pero es fantástico. Dice, nada más lejos de nuestra intención, dice la Esther Peña, que debe ser la más lista de su promoción, debe ser la lastre, como la madre política, dice, nada más lejos de nuestra intención que la no utilización del Poder Judicial. Pero escúchenla, que es que canta la parrara, es que encima lo cuenta, se le ha escapado a la pobre. A este le van a dar no el aprobado por compensación, en vez del cero, le van a dar un sobresaliente. A ver, escuchamos de nuevo a Esther Peña, que ha estado muy, muy sincera. Nada más lejos de nuestra intención, la no utilización de la justicia, la no influencia en las decisiones judiciales. Claro, nuevamente dos negaciones o una afirmación. Nada más lejos de nuestra intención, nada que la no utilización, que la no manipulación. Es decir, nada más cerca de nuestra intención que usar, manipular, sobornar y además engañar a los tontos del PP. Es que si son más tontos, no nacen corderitos de Noris, nacen ovejas muertas y se caen por el barranco. ¡Qué colección de imbéciles! Y además de traidores. ¡Ya lo pagarán! Tenemos elecciones muy pronto. Nocilla, ¿qué merendilla se va a llevar? No sé, aún será presidente el agradador Marín. O sea, es que las carambolas en política son tremendas. Bueno, Barcelona es ciudad sin ley. Luego viene Alejandro Fernández, el nuevo presidente del PP en Cataluña también. Esto dice, ¿y dónde tienes el marido? Dice, pues está infiltrado en Irak. Dice, madre mía. ¿Y tu hijo? Dice, en Corea del Norte. Bueno, pues Alejandro Fernández, peor, está en el PP catalán, nuevo presidente, o sea. Está la guerra, están los comandos, los infiltrados detrás de las líneas, los agentes triples y luego las que estaban ya infiltrados en el Chapo Guzmán, que eso ya queda. Bueno, pues eso no es nada al lado de los del PP de Cataluña. Pobre gente.
Pena me dan, pero no hasta votarles. Bien, pues en Barcelona recordarán ustedes que, claro, son moros, como son musulmanes, son magrebíes, no se puede decir, estos no son manada. Este es un grupo tutelado por la Generalidad. Pero es una banda, don 12 tiarrones, repito, del norte de África, magrebíes, de los que traía Puyol, para que no llegaran hispanos, que hablan español. No, no, marroquíes, venga, 800.000 musulmanes tienen en Cataluña. No, bien, 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 van bien surtidos y ya verás en las próximas generaciones. Eso ya hablará en un catalán perfecto a la hora de cortarte la cabeza. Pero bien, que sigan por ahí. Pues 15 tíos agreden a una mujer. No he visto a las reinas de la mañana, las feministas del 8M, las de, no sé, estas. O sea, no las he visto protestar contra la agresión. No sé si son 12 o 15 tíos que apuñalan a la pareja, al novio, para manosear y abusar sexualmente de la chica. Esto sucede en Barcelona. Los detuvieron anteayer. Ya están en la calle. ¿Alguna manifestación? A ver, Susana Griso. ¿Tú qué? Últimamente, que está muy discreta Ana Rosa, eres la reina de lo políticamente correcto. A ver. ¿Algo que decir? ¿Qué va a decir? Pero si el marido es separatista, se pasa el día insultando a los españoles. Bueno, esta es una noticia tremenda. Tanto feminismo y tanta leche para al final no hacer nada. Bueno, peor, para soltar a los violadores, agresores y apuñaladores. En el ensanche de Barcelona se desarrolla hasta ahora una operación policial en dos narcopisos. Ayer, 8 de los jóvenes detenidos por la agresión sexual a una mujer y por apuñalar a su pareja en el metro de Santa Coloma han sido puestos en libertad. La Generalidad y el Ayuntamiento echan balones fuera, evitando asumir responsabilidades. Dos de los involucrados en el crimen son niños que vivían en una casa ocupa. En España hay más de 11.000 menores extranjeros no acompañados. Ada Colau, la alcaldesa, denuncia racismo en el tratamiento de la noticia. Yo aquí haría un llamado a no hacer noticias que indirectamente e incluso de forma involuntaria tengan una connotación racista. O sea, cualquier agresión, la haga quien la haga, es condenable. Hombre, violar todavía, pero claro, un comentario racista, no vamos a decir que eran moros, porque claro, ¿qué pensarán? O sea, a ver si se van a molestar. Pero si es que los llevaron ellos. La Asociación de Amistad Catalano-Marroquí, que la organizó la Pilar Rahola con el Petit, que tenían el PI, que llamaba así PI, Partido por la Independencia, cuyas deudas pagó Puyol. Estos son los que montaron, toda esta patulea, montaron un tinglado en Marruecos para llevar cientos de miles de musulmanes a Cataluña porque no hablaban español. Porque en toda España estaban llegando de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, de todas partes. Entonces, claro, hablan español. Y además no se avergüenzan de ello. Es una cosa sorprendente en España. Así que Puyol montó el gran tinglado. Claro, hace una generación eran 200.000, ahora son 800.000. Pero no vayamos a decir que eran magrebíes, ¿eh? O sea, a ver si va a resultar que el Islam tiene la culpa de que la mujer se vea degradada en esas costumbres, porque todo el mundo sabe que el Islam es una religión de paz y amor, donde la mujer está en un lugar de privilegio con respecto al varón. Nadie diga otra cosa porque a lo mejor sin querer se está haciendo un comentario racista. ¿Qué pasaría? O sea, que la violada, la agredida y el apuñalado, a ver si se les va a escapar estos moros que tenía el ayuntamiento. No, no digan eso, ¿eh? Ni se les ocurra. Vamos, que van a la cárcel ellos. O sea, la chica y el novio. La manada, mientras sea magrebí, pues puede discurrir por las calles de Barcelona. Mi más cordial enhorabuena. En fin, vamos camino de la tertulia. Es la